La agrupación Lara Somos es una historia un poquito larga. Comienza primero como una agrupación instrumental entre los años 2004-2005, y luego nuestro director, el profesor Johnny Gómez, nos dijo, ustedes tienen que, además de tocar sus instrumentos, que bien lo hacen, pueden complementar eso y pueden cantar y tocar a la vez. Para mí, al principio fue como una osadía eso, una idea un poco difícil, fuerte, difícil de cumplir. Sin embargo, por su insistencia, nosotros empezamos a tocar y cantar a la vez. Y bueno, ha sufrido muchas transformaciones hasta que somos lo que somos ahorita. Y la motivación, bueno, en realidad no sabía qué era lo que nosotros queríamos en ese momento, porque era una agrupación que surge del coro de Manos Blancas, pero al principio era porque un grupo de compañeros y amigos en el conservatorio nos reuníamos para tocar, pero en el conservatorio tocar en los ratos libres que pudiésemos tener, cuando no teníamos asignaturas en ciertos horarios en la tarde. No sabíamos que a partir de eso podría surgir lo que hoy día es Lara Somos. Yo empecé en el sistema a la edad de 8 años como trompetista, instrumento que lo desempeñé por mucho tiempo. Entré en el coro a la edad de 10 años y con Lara Somos entré a los 19 años. Realmente yo siempre estuve en el coro tocando la trompeta, pero después me di cuenta que me sentía un poco más conectado con el canto que con el instrumento. No quiere decir que nunca me conecté con el instrumento, sino que sentía una estrecha relación entre el canto, el instrumento y también la composición. En el sistema, bueno, comencé en el programa de coros juveniles a cargo de la profesora Livia Gómez en Barquisimeto, cantando en la Camerata Larense. Luego, pues, se me hizo un llamado al programa de educación especial porque uno de los integrantes del grupo había salido. Y bueno, acepté la invitación y comencé a trabajar con el programa de educación especial desde ese momento, solo como cantante. Luego poco a poco se fueron anexando responsabilidades. Comencé a trabajar con el coro de voces Manos Blancas, comencé a trabajar un poco la técnica vocal. Luego también me dieron responsabilidades con el coro infantil. Y bueno, hasta ahora pues son las responsabilidades que tengo ahorita en el programa de educación especial en el sistema. Empecé a los 5 años en la parte musical
primero por iniciación, después a los 5 años, o sea, hasta los 10, me inicié con el proceso del 4, me inicié con el coro de Manos Blancas, fue en el 2001, con la ayuda y la asesoría del maestro Luis Ángel Chinchilla, cuando me decía, Marco, te invito para que te montes en la filita de los tenores, en el coro. Y ahí fue un sueño hecho realidad. Mira, de verdad que las satisfacciones que yo he vivido en la música han sido hermosas, han sido espléndidas, han sido situaciones en las que yo nunca pensé de verdad estar. O sea, para mí la música es todo, es mi vida. De hecho, en estos momentos estoy estudiando licenciatura en música, mención musical en la UCLA en Barquisimeto. Justamente para eso, pues, para ampliar un poquito más esos conocimientos que tengo para en algún momento de mi vida poder aplicar o enseñar a los demás a que apliquen los conocimientos que tengo. A futuro quisiera que nosotros como agrupación pudiéramos surgir, pero por nuestros propios méritos, porque nosotros ensayamos, estamos pendientes todos los días de no solamente montar música, partituras nuevas, sino que nosotros mismos podamos hacer nuestros propios arreglos y puedan ser reconocidos. Y en lo personal me motiva y me siento muy alegre por el hecho de que todos mis compañeros, tengo la dicha de compartir con ellos porque son excelentes amigos, excelentes compañeros, pero sobre todo unos muchachos muy, muy talentosos, excelentes músicos. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte Alvaro. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. La experiencia de Salzburgo fue una experiencia increíble, o sea, indudablemente que fue lo máximo que yo he vivido dentro de la música, o sea, llegar a hacer música a ese teatro, el Mozarteum, o sea, sabiendo la historia que tiene eso y los grandes artistas que han estado dentro del teatro, es algo inexplicable. O sea, la emoción que yo sentí en el primer momento, desde que yo llegué a hacer música, en el primer concierto y segundo concierto, mira, de verdad que me removió y me movió mucho las emociones musicalmente. O sea, primera vez que yo sentía esa gran forma de la gente aplaudir, y, o sea, y haciendo música en un país que no es el tuyo, en un idioma que conoces poco y gente que no te conoce, o sea, es lo más hermoso que de verdad he vivido. Fue la primera salida del coro Manos Blancas, fue la primera salida del grupo Lara Somos al exterior y fue algo hermoso, fue algo maravilloso ver cómo esos muchachos con sus discapacidades, muchos con tal vez una situación económica súper difícil y aún así verlos montados en su avión, verlos entusiasmados, alegres de ir a participar de este festival tan importante, pues eso fue algo muy, muy conmovedor, muy maravilloso, fue una experiencia increíble. El público en Austria fue maravilloso, gente duraba 10, 15 minutos aplaudiendo,
realmente era algo emocionante, algo impresionante, algo que no había vivido antes, y menos con los muchachos. Corre la zorra en cada día, que el perro de agua se huye por las orillas, con un porrazo Ruperto en la rabadilla, con un porrazo Ruperto en la rabadilla. Este golpe traba lenguas, que te traes lenguas pa' bailar. Este golpe traba lenguas, que te traes traba lenguas pa' bailar. El sistema y el maestro Abreu para mí es un sinónimo de humildad, humanismo y a la vez perfección. Me da mucho orgullo decir que yo he sido formado bajo el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela. El sistema, de verdad, que ha sido una salida demasiado hermosa. O sea, la gran forma que el sistema tiene como para enseñar a esos chicos que vienen de ahora, que de verdad tienen la oportunidad de que puedan hacer música, chamitos, niños que tienen esas cualidades, que lleguen dentro del sistema, a ampliar, a conocer, a tocar un instrumento, sea dentro de una orquesta o sea un grupo de instrumentos solamente, que sea cualquier tipo de música, eso es grandioso, porque es el único momento que tú tienes donde de verdad explotar esos dones que el único que los da es Dios. Y dentro de la música tienes esa facilidad y esa gran virtud de poder demostrar lo que de verdad tú eres y cómo tú eres. En cuanto a lo que es el maestro para mí, te lo puedo englobar, mira, como padre, amigo, en cierta forma como una gran enseñanza, experiencia. Y nada, o sea, de verdad que esa forma que tuvo él de hacer esta gran iniciativa, porque esto es mundialmente muy, muy reconocido. Tú llegas fuera de Venezuela y te ven con esta medalla o con la chaqueta que atrás dice Venezuela, o cualquier forma que tenga ese emblema de Venezuela. Mira, o sea, la gente ya sabe que es el sistema. Este golpe traba lenguas, que te trae traba lenguas pa' bailar. Yo el mensaje que les puedo dar a todos lo puedo resumir en dos palabras: sigan adelante. Quizás es un mensaje que muchos dicen, que muchos pueden decir de que no, hay que seguir motivados, sigan adelante, crezcan por sus metas, luchen por sus sueños, pero yo en lo personal pienso que eso es tan, tan importante a pesar de que mucho se diga. O sea, uno siempre tiene que seguir sus sueños, siempre tiene que seguir sus metas, y así uno en un momento diga, por lo menos como me pasó a mí, yo desde pequeño pensé que yo sería trompetista, pero ese fue el instrumento con el que inicié en la música y fue con el que empecé a aprender a tocar en una orquesta. Sin embargo, ahorita que soy grande, que tengo 22 años, bueno, estoy empezando a crecer, me di cuenta que la trompeta es un camino, y creo que seguirá siendo un camino para redescubrirme a mí mismo, y ahí fue que encontré la composición, ahí fue que encontré el canto, y así me fui descubriendo. Por eso uno tiene que seguir con sus sueños y con sus metas, y poco a poco uno se va reescribiendo y aprendiendo. Ese es el mensaje que tengo, que puedo dar. No podemos enfrascarnos por tener cierta condición en que no podemos ser útiles a esta sociedad. Y al menos mi mensaje sería intentar. Y por el hecho de que nosotros seamos unas personas que tengamos alguna discapacidad o alguna condición, no nos hace ni más ni menos que nadie. Simplemente tenemos que, como toda persona, trabajar, luchar e integrarse a una sociedad. Y lo más importante, siempre intentar y saber que las cosas se pueden lograr, que tarde o temprano, o más temprano que tarde, todo puede llegar. Impulsen a sus niños, a todos, a los
con discapacidad o sin discapacidad, a que se integren en este mundo de la música, porque esto los rescata, esto los llena y los forma con valores éticos importantes como la disciplina, como la responsabilidad, como valorar también el trabajo. Bienvenido. Todo el que quiera hacer música, el sistema está ampliamente abierto para eso.